estamos viendo otro tipo de reactivación, digamos, un poquito más retrasada de lo que veníamos acostumbrados año tras año, pero vemos otro tipo de movimiento, digamos, la gente está buscando quizás destinos más locales, es lo que nosotros estamos como empresa estamos ofreciendo, pero a la vez sigue estando todavía la demanda de destinos vacacionales al Brasil, al Caribe, es algo, digamos, tradicional y bueno, en la medida que la gente puede hacerlo, lo hace, sí, lo abona las tarifas. Es una noticia que viene muy bien para lo que es el sector turístico de Misiones. Es un vuelo que se estaba esperando hace mucho tiempo, debemos conectar de forma directa con Europa, con toda lo que es la corriente turística digamos, y demanda turística europea. Para Iguazú, obviamente, es un gran avance para lo que es recibir turistas digamos, directamente desde Europa con este nuevo vuelo y con digamos, la frecuencia digamos, de dos vuelos que tendrían los jueves y los sábados. Ayudaría mucho a lo que es el turismo receptivo, ¿sí? Tanto para Iguazú como para toda la provincia. Estamos hablando que en 2018, digamos, la primera quincena de 2019, de enero de 2019, estamos hablando de un 81% de ocupación hotelera en Iguazú y un 56% de ocupación hotelera en Posadas. Si bien son dos ciudades con movimientos diferentes, pero digamos, Posadas como centro de distribución ayuda mucho. Estamos hablando con atractivos que permiten en un radio de 100 kilómetros aproximadamente conocer Esteros del Iberá, los patrimonios jesuíticos guaraníes y diferentes atracciones naturales. Y Iguazú ya de por sí, digamos, como centro estrella con sus cataratas y a la vez pudiendo visitar Moconá, también Minas de Wanda y otros atractivos tanto del Paraguay como Brasil.